Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a arroba meridiano CNI su espacio. Quédese los próximos 55 minutos y conocerá los puntos de vista del señor Ramírez que viene en camino. Y un servidor y estaremos en contacto con ustedes. Hoy, obligatoriamente, vamos a tocar el tema del Pacto Mundial para la Migración Segura y la decisión presidencial a las 4 de la tarde. ¿Qué dirá Danilo? Yo se lo voy a adelantar en un ratito. Pero también vamos a tocar temas como otro préstamo más, esta vez por 300 millones de dólares, es el segundo de este tipo, para por si acaso, por si pasa algún fenómeno atmosférico. Cosas peredes. Eh, tocaremos por arriba. Eh, la atención de ustedes miren bien qué está sucediendo en el consejo nacional de la magistratura y cuál es el fin de posiciones oscuras en república dominicana eh, hablaremos del país y su gente de cómo nosotros recibimos andanadas de informaciones y el comportamiento de muchísima gente aquí ante todo, miren, ayer nosotros pasamos unas imágenes que tenía el canal de la actividad de Carlos Amarante Baré en, en el fin de semana. Y cuando pasamos esto, notamos, bueno, pero el camarógrafo o los camarógrafos fueron artistas porque enfocaron solamente áreas, áreas cubiertas. Eso fue en el Palacio de los Deportes, el equipo de transmisión... Eh, que pagó este precandidato, pues hizo un buen trabajo y entonces los huecos los tapó. Entonces quedé yo ayer, cuando yo lo vi, digo, bueno, pero quedé como un mentiroso. Yo no acostumbro a hablar mentiras ni referirme a informaciones tergiversando las cosas. Yo quiero eh, presentarles, para curarme en salud, lo que me envió un, oyen, un televidente. Eh, ayer, y era a eso que yo me refería, en la actividad de este, entre comillas, precandidato. Por favor. Sí, sí. Eh, si quieren que lo pasen otra vez para que la gente que eh, llegó a su casa en estos instantes mire el acto de Carlos Amarante Varela. Si soy yo, después de eso, y gastando 30 millones de, de pesos, renuncio a cualquier tipo, bueno, que ni me lleven como regidor. Eh, pásalo otra vez, pásalo completo para que usted, para que miren, miren arriba cómo está. Que me quite de ahí, que pase eso bien para que lo vean. Ok, miren. Eh, eso es una concentración nacional, eh. eso no es otra cosa, eh. eso es de todos los lados que llega. Y, y si usted le suma ahí la gente de interior y policía que él puso ahí, aunque Monchi es el ministro, pero que yo sepa, Monchi no ha cancelado a nadie ahí. Eh, la gente que dejó él ahí, y más dos o tres amigos de él, de Moca, vinieron al Palacio de los Deportes. Por eso yo decía que eso parecía un juego de las estrellas y los toros del Este, pero en el estadio Quiqueya. O si usted quiere en el estadio Cibao, que nadie vaya a eso. Entonces, con ese acto, eso fue, eh, lo bueno de los actos es ese. O, o es esa parte que usted se da cuenta si puede seguir o no puede seguir, porque eh, qué es lo que le están señalando a Carlos Amarante, Baré, que tiene muchísimo tiempo supuestamente andando por el país, que se cree un peso pesado. Entonces, amigo mío, por su bien, economice su chelito, aunque usted tenga mucho, economice lo que es, que eso es gastar pólvora en garza, de esa forma. Eh, quiero también pasar, y ojalá que Oscar lo tenga listo, lo otro que yo le mandé, que me diga si está listo, eh, la actividad o la posición de alguien que dice ser politólogo. Tal vez lo sea, pero yo sostengo mi tesis de que aquí el único requisito que tienen la, las universidades, y ojalá que eso cambie. Es que usted asista. Es que usted asista 70% a sus clases. Y de ahí usted sale profesional y de ahí usted sale. Eh, si viene de, de niveles mentales muy estrechos, no hablando de condición social, que usted es un profesional. Pero espérate. Entonces, cuando usted ve eso. Entonces hay gente que dice, yo soy politólogo. Bueno, usted puede tener un título de politólogo y saber muy poco de eso. Porque tampoco una de las críticas que yo hago a, a la industria universitaria, pero eso parte de la misma eh, escuela, eh, de la raíz de la escuela, es que aquí el dominicano no lee. Miren, dentro de los países... Hispanoamericano, el país que más lee es España. Pero dentro del contexto europeo, el país que menos lee es España. Y nosotros, bueno, estamos en los últimos niveles. Aquí usted ve que hay una librería, o dos o tres, una grande. Porque las otras han cerrado, porque no hay mercado para eso. Y ya somos un país de 10 millones de habitantes. Eh, aquí no se tiene un profesional. Normalmente pueden haber excepciones. Termina su carrera y luego no le pone la mano al libro. Ustedes vieron al canciller, el hoy canciller de la República, eh, cuando era candidato en un acto de honestidad, que él dice que él no lee libros, que él no ha leído ningún libro que no sea de, de, de ingeniería. Y es un acto de, de honestidad. Si usted se mete a la política, sí, porque, porque vamos a bailar ese tango. Y eso se da eh, con los principales funcionarios de este gobierno, son así. Incluyendo al presidente de la República, que no es un hombre amante eh, de los conocimientos a través del libro, más un hombre pragmático a través de, de sus experiencias vividas. Entonces, la. Eh, parte determina esto, determina lo otro. Pero volviendo al tema de este politólogo. Hay un politólogo eh, ¿cómo que se llama? o no sé qué. Y me excusa el nombre. No es por, por mala intención. Que es un un alcahuete de los presidentes que, de turno. Este señor, eh, el Palacio, creo que José Ramón o Montalvo, lo tiene ahí. En todos los medios. Y hay que abrirle paso porque esos son los dueños del país y no hay productor de eso que le llaman bocina que no le dé una participación a ese tipo. Yo creo que hasta un programa tiene que... Miren lo que decía ese señor en tiempos donde Leonel Fernández era el presidente de la República. Veamos. Por no dejar las cosas a media. Ellos ponen todas sus energías para culminar con los procesos que inician. Así es que, damas y caballeros, señoras y señores, escuchen bien lo que voy a decir. De vez en cuando otros deberán gobernar en la República Dominicana porque así lo exige la regla del juego del sistema democrático consagrado en la Constitución de la República. Pero Leonel Fernández es sin quizás el presente y el futuro del liderazgo político dominicano. He dicho. Pero eso no es exclusivo de este señor. Este señor es un tipo ahí que anda por ahí. Pobre hombre. Yo voy a encargarme de hacer una investigación de todos esos funcionarios que hoy dicen estar con Danilo Medina, lo que decían de, de Lionel. Y voy más allá, lo que decían de Danilo. A mí me lo decían. Yo nunca hablé mal de Danilo. Sí, en algunas cosas me incomodé con él. Y vi que su, su comportamiento después del 2004 fue un comportamiento no de responsabilidad, ni mucho menos de lealtad. Es una persona no leal. Ni con el jefe político del que era Leonel Fernández, ni con nadie. El presidente presume de ser un animal político. Y eso no se le puede decir porque eh, aquí se está instaurando o se están colocando los bloques, ni siquiera del primer piso. No le han puesto la, el techo, pero aquí se está terminando la construcción de un proceso, de un sistema dictatorial preparado por una serie de energúmedos que les calientan las orejas al presidente de la República. Tengo entendido que desde ya, como mucho a partir de enero, aquí van a suceder muchas cosas. Aquí van a, a producirse situaciones, se van a provocar accidentes de personas reconocidas que estén... Eh, con un discurso contrario a que se rompa el orden constitucional establecido. De eso vamos a hablar en programas posteriores. Pero le quise traer esas dos cositas antes, para que ustedes eh, tengan una idea de la calidad de las personas que coinciden. Con el hoy presidente de la República y su equipo eh, ciego ante las leyes y la constitución de la República. Si usted que me está recibiendo en su casa, yo no soy una persona de escándalos, de que le quiero meter miedo a nadie, pero si usted no actúa como debe actuar ante aventureros de la política que se quieren imponer a fuerza de dinero y si no pueden a fuerza de dinero, eliminando vidas de los medios de comunicación, que vamos a hablar en programas posteriores. Este país se fuñó. Usted puede ser empresario, usted puede ser un simple ciudadano, usted se tiene que oponer a posiciones antidemocráticas. Debería el presidente de la República oponerse, pero eh, el que no nació con eso no nació. El que no nació con la lealtad, el que no nació con la prudencia, el que no nació con la palabra, con la honestidad, con la verdad. El que quiere tergiversar los hechos del pasado y proyectar un futuro incierto para la República Dominicana, pues nació con eso. Ahora la sociedad como sociedad no se la puede permitir, ni a él ni a ese grupo de villanos que están acompañándolo en esta aventura antidemocrática que se está planeando. Vamos al cambio. Volvemos en breve con Nier Ramírez.